Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto de saludarle, su amigo de siempre, Jesús Butrón, aquí desde Radio y Televisión de Hidalgo, para toda la República Mexicana, porque, digo, por televisión, en el 12.1 para todo el Estado de Hidalgo, pero para toda la República Mexicana y todo el mundo, por la página de Facebook de Radio y Televisión de Hidalgo, usted puede vernos ya todos los sábados y a la hora que usted quiera, vaya a la página de Radio y Televisión de Hidalgo, busque videos y busque Talento Hidalguense y ahí va a ver todos los programas de Talento Hidalguense. Y bueno, váyase preparando, por favor, se lo suplico. Yo sé que le va a encantar, le va a gustar, como siempre tratamos de esmerarnos para hacer cada emisión un excelente programa para el gusto de usted. Ahora tenemos un elenco sensacional, unos invitados sensacionales. Le voy a mencionar, ¿usted se acuerda de querida, de Yo no nací para amar? Ya con eso le dije todo, no tengo que decirle más. Lo dejo en las manos y en los micrófonos de mi amigo Filemón Arco Suárez Monchi, guitarrista de Los Joao, que también está aquí en el programa Talento Hidalguense y que le saluda desde la Ciudad de México. Adelante, mi querido Monchi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo como siempre con mucha actitud positiva, ya que en esos tiempos tan difíciles lo tendremos que tener. Mi nombre es Filemón Arco Suárez, integrante del grupo musical Los Joao, pero además colaborador de este magnífico programa Talento Hidalguense. Para seguir con el sentido de la diversión, pónganse cómodos ustedes. Jesús Butrón García ha tenido el tino de invitar a dos grandes artistas. Uno de ellos en esta ocasión que tendremos la oportunidad de escuchar a Juan Pedro Cruz, que es imitador nada más y nada menos que nuestro querido e inolvidable Juan Gabriel. Y también como invitado estará Enrique Sida, que fue el trombonista de Juan Gabriel. Así que nuevamente les repito, pónganse cómodos y disfrutemos de este magnífico programa que ha sido preparado especialmente para ustedes. Aquí por Radio y Televisión de Hidalgo. Adelante. Así es, mi querido Monchi, así es que prepárate también tú, porque bueno, vamos a divertirnos, vamos a gozar esta gran música. Das pena y lástima de verte. Me suplicas que yo vuelva contigo, que sin mismo, que ni vergüenza tiene. Yo si fuera tú, ni siquiera te miraba, mucho menos pedirte que regrese. No me vuelvas a
decir que tú me quieres. Mentirosa, siempre miente, siempre, siempre. ¿Qué me cuentas a mí que sé tu historia? Si me buscas es porque te conviene. Lo que digas me lo sé ya de memoria. Y ahora vete que ya no quiero verte. Pues te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto, mira, te aseguro que te tengo que olvidar. Yo te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Aunque me cueste la vida, aunque me cueste llanto, mira, yo te juro que te tengo que olvidar. ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti. ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro, si todo acabó, ¿para qué mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida si sabes que tengo tu amor? Hoy que sientes amor, yo ya no siento nada. No quisiste este amor cuando yo te lo daba. Y me pides que vuelva. ¿Ya para qué? Es mejor que me olvides. No pierdas tu tiempo. Ya no insistas, por Dios, que por ti nada siento. Dios te ayude a encontrar el amor otra vez. Amores son los que sobran. ¿Sí o no, Corales? ¿Verdad que sí? Y ya verás, traicionera, lo vas a pagar muy caro. Yo soy bueno por la buena, y por las malas vengo siendo mucho mejor. No quisiste ser buena y ya ves lo que resulta. Yo no quise ser malo, pero tú tienes la culpa. En tierra ajena.
mugroso y mantenido amante. Yo quiero que me comprendas lo que ahora quiero decirte, más espero que me entiendas, que no es mi intención herirte. Resulta que ya no te quiero, no preguntes el motivo, ni yo mismo lo comprendo, pero es verdad lo que te digo. ¿Por qué? No sé. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesa, tú a mí ya no me interesa, tú a mí ya no me interesa. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesa, tú a mí ya no me interesa, tú a mí ya no me interesa. Yo quiero que te enamores, que encuentres a tus cariños y también que me perdones por no querer nada. No sé, no sé por qué realmente tú a mí ya no me interesa, tú a mí ya no me interesa, tú a mí ya no me interesa. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesa, tú a mí ya no me interesa, tú a mí ya no me interesa. Bueno, pues, ¿qué le parece? Todo ese legado de la historia de Juan Gabriel. Y ahora, bueno, pues aquí tengo el gusto de tener a un amigo de hace muchos años, oriundo de la bella airosa Pachuca Hidalgo, como todos los músicos que le acompañan, tanto Max como el mariachi, todos hidalguenses. Y que qué orgullo, porque en Hidalgo hace aire en todos los aspectos y musicalmente, pues no podía faltar. Bienvenido, mi querido Juan Pedro, ¿cómo estás? Chucho, muchas gracias, muy contento de poder saludarnos en este espacio y en este bello lenguaje de la música. Gracias por invitarnos. Qué bueno, me da gusto saludarte. Mi querido Max, qué gusto de verte, de tenerte, después de verte circular por Tropirroyo y muchas agrupaciones y muchos caminos de la música, y ahora verte aquí como director musical del show de Juan Pedro. Hola a todo el público. Pues es para mí un motivo de satisfacción. Ajá. Que Juan Pedro me haya invitado a ser el director artístico de la empresa que él representa. También tenemos a dos grandes elementos de la música, del mariachi y corales de México, nuestro amigo trompetista. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Florian Hernández, su servidor. Excelente trompetista. Y también en la cuerda del violín, ¿verdad? Así es, mi nombre es Alejandro Belém Sánchez. ¿Tienes voz de locutor? Así es. Gracias. Vamos a dar. Muy bien, qué bueno. Qué gusto saludarles. Qué, así brevemente, díganme qué gusto es para ustedes estar tocando para Juan Pedro Cruz con estas imitaciones. No imitaciones, estas interpretaciones de Juan Pedro Cruz para las canciones de Juan Gabriel. Claro que sí, pues es un honor muy grande que todos tenemos aquí para este proyecto, porque pues gracias a Dios y gracias al gusto de la gente, pues hemos estado tocando muchas puertas. Ha sido una experiencia fenomenal para nosotros. Igual como mariachi es un crecimiento bastante fuerte. Juan Pedro, ¿cuál es el motivo, la razón que tú empiezas a tomar para dedicarte a interpretar estas canciones? Pues principalmente yo creo que el gusto. El hablar del tema o del maestro Juan Gabriel es un tema universal, claro. Hablando musicalmente, hablando de canciones tan, tan bonitas, de todo tipo de estas cosas que él nos dejó en su legado. Entonces, principalmente ha sido el gusto por su música, por sus canciones, el encanto que tenía él en todos los aspectos, fue lo que me enganchó desde muy niño para poder
ir avanzando, ir creciendo e ir evolucionando poco a poco. Bueno, pues vamos con mi amigo Filemón Arco Suárez Monchi a la Ciudad de México, que también quiere platicar con Pedrito. Así es que adelante, mi querido Monchi. Juan Pedro Cruz, sé que eres oriundo de aquí, de Hidalgo, con una trayectoria de 17 años. Te pregunto, aparte de esa magnífica voz que tienes, ¿cómo te nació el imitar al Divo de México, a Juan Gabriel? ¿Me puedes responder, por favor? Mi querido Monchi, qué gusto saludarte aquí desde nuestro Pachuca. Te mandamos un fuerte abrazo a nombre de los compañeros y a tu servidor. Y pues fíjate que el cómo surge realmente es una forma muy hasta accidentada, fíjate, te voy a platicar. Que en una ocasión, en un espacio aquí en la ciudad de Pachuca, el show que se iba a presentar quedó suspendido. Entonces, a través de la persona con la que yo trabajaba en ese momento, que un maestro muy conocido aquí en Pachuca, el maestro Gustavo González, me invita para participar. Él ya sabía del gusto que yo tenía por interpretar las canciones del maestro Juan Gabriel, y entonces él me propone para que yo sea quien me presente en ese, para cubrir ese show. Entonces, pues yo sin pensarlo más, sin pensarlo menos, a partir de ese momento fui cuando puntualmente yo inicié haciendo este homenaje en base a lo que ustedes ya conocen. Y fue ahí, de esa manera, como yo quedé iniciando oficialmente este homenaje de Juan Pedro Cruz hacia el maestro Juan Gabriel. Vamos con toda la disciplina a escuchar a Juan Pedro Cruz, a nuestros grandes amigos del mariachi Corales de México, bajo la dirección del maestro Max Oviedo, aquí en Radio y Televisión de Algo en Talento Hidalguense. Sígase divirtiendo. Vamos a deleitarnos más con los temas de Juan Gabriel. ¿Qué le parece?
no estás conmigo, no estoy contigo, por eso ahora mismo vivo muy en paz. No estás conmigo, no estoy contigo, por eso ahora mismo vivo muy en paz. Si estás pensando que sufriendo estoy, que estás soñando, no sabes quién soy. Soy insensible a heridas de amor, jamás exclamo un aire de dolor. Querida, cada momento de mi vida yo siempre pienso en ti. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven. Querida, no me ha sanado bien la herida. Te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Querida, piensa en mí, solo un momento y ve, date cuenta de que el tiempo es cruel, y lo he pasado yo sin ti. Ay, ven, 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 ven. Querida, hazlo por quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Oh, querida, ven a mí que estoy sufriendo. Oh, ven a mí que estoy
vas a volver. Querida, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Ven a mí, soledad. Ven a mi soledad. Y saludos hasta Parácuaro, Michoacán, de donde salió esta inspiración. Para el mero mero, para don Pablo Aguilera Valadez. Con mucho cariño desde Pachuca, Hidalgo. ¿Sí o no, Corales? Seguro. ¿Cómo me vas a olvidar? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Si por mí aprendiste a amar así. No me podrás olvidar, no podrás, no podrás. Porque como yo te quise, nadie más, nadie más. Aunque busques mil maneras, que te lo advertí. ¿Cómo me vas a olvidar? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Nunca me vas a olvidar. Enrique Sida, bienvenido Enrique, qué gusto verte. Muchas gracias Jesús por la invitación. Juan Pedro, ¿cómo estás? Y a toda la gente, muchas gracias. Me da gusto que estés aquí, bienvenido. Platícanos, ¿qué tipo de experiencias tuviste con Juan Gabriel? ¿Cuándo empezaste? ¿Por dónde quieres empezar? ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo llegaste a ser trombonista de Juan Gabriel? Que es cualquier músico de Juan Gabriel. Sí, no, está complicado. Está complicado. Mira, uno de los primeros acercamientos fue precisamente con Cerezo. Yo venía regresando de Europa, que estuve viviendo y estudiando por allá, y fui al sindicato.
maratón un día por la tarde y Cerezo, le decíamos el Cerezo, pero sí. Se apellidaba Cerezo. Sí, se apellidaba Cerezo. Venía bajando las escaleras corriendo y pasa, me saluda y me dice, ¿tienes trabajo el sábado? Le digo, no, maestro, estoy libre, vente. Y entonces así fue como comencé yendo de aumento. Ya hasta posteriormente, el año 2000, Dani me habla, ya conocía todo, para integrarme al grupo. Ya de base. Ya de base. ¿Y qué ciudades visitaste? O, bueno, más que las ciudades, ¿cómo era el trato con Juan Gabriel? ¿Tuviste mucha cercanía o poca cercanía? Bueno, era especial, como ya sabemos todos. Sí. Que no y quiere decir que era sangrón. No, para nada. Era, siempre trató con mucha calidad a la gente. La verdad, experiencia personal, ¿verdad? Personal. Claro. Que se trata. Sí, tuve un trato bueno, no muy cercano, uh-huh. Muy cercano, ¿verdad? De así, ¿no? Pero con mucho respeto. Eso sí. Con mucho respeto. Eso es lo valioso. De ambas partes. Nunca fue, vamos aquí. Muchas veces terminando algún concierto, algo, nos invitaba a cenar, pero no personal, a todo el grupo. Estaba él contento. Claro. Vamos a celebrar y él estaba un rato con nosotros y después se iba, etcétera, ¿no? Y era muy reservado, ¿no? Como, sí, pero el trato también se percibe de la manera en que íbamos a algún sitio, siempre un buen hotel. Claro. Porque decía, muchachos tienen que estar bien. Claro, buena siempre. La comida, sí. El dinero para viáticos, todo eso era adecuado, ¿no? Para que estuvieras ahí con restricciones de nada. Y ya en la situación de trabajo, auditorio. Era muy demandante, le gustaba hacerlo bien, entonces había que ensayar, prueba de sonido y había que quedarse. Llegabas a las 3, 4 de la tarde y hasta el... Hasta pero había el catering, había todo lo que necesitaras. Adelante, mi querido Monchi. Enrique Sida, tuve el gusto de conocer a tu padre. Realmente un gran músico. ¿Cómo fue que elegiste tu instrumento? ¿Fue por tu papá? ¿Me puedes contestar, por favor? ¿Qué tal, Monchi? Mucho gusto de saludarte. Y fíjate que me resistí al principio a la influencia del trombón. Mi abuelo era trombonista, Jesús Sida. Sí. Y luego mi papá, y terminé tocando, cediendo a las delicias del trombón. ¡Gracias!
bien sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste sin decirme nada, y a pesar que lloré
Caray, como siempre nos quedamos cortos con las preguntas y que el público pues queda picado, quiere saber de sus artistas. Pero tendremos la oportunidad de verlos nuevamente en el próximo programa Talento Hidalguense. Por hoy ha sido todo. Me despido de ustedes con mi cariño de siempre, deseándoles más que nada salud en estos tiempos tan álgidos. Y nos vemos próximamente. Que Dios los bendiga. Bueno, tengo que decirlo porque pues no hay de otra. Me da mucha pena tener unas entrevistas tan cortas con tan grandes personajes y bueno, la presencia de mi amigo Enrique Sida también. Pero bueno, también es la música la que dura mucho tiempo y aquí el tiempo es muy corto y bueno, yo prefiero que usted esté disfrutando tanto de la entrevista con Enrique, con Juan Pedro, con el mariachi, pero lo que no me va a perdonar usted, yo sé, ustedes estarán de acuerdo conmigo, es la música, ¿no? Gracias, mi querido Enrique. Al contrario. Pero hacemos otro programa para la próxima semana. Pedro, Max. Juan Pedro, Max, gracias, gracias. Un gusto. Gracias. El mariachi Coral de México. Yo le pido a usted, por favor, que siga cuidando, que no baje la guardia. Lo quiero ver, las quiero ver, pero los quiero ver bien a todos. Próximamente saludarlos, abrazarlos y verlos bien. Cuídense mucho. Quiero agradecer a todo el staff de Radio y Televisión de Hidalgo por su excelente y su brillante participación. A nuestro amigo, a nuestra amiga América, que está ahora en la producción. Ame, con mucho gusto, un beso. Y a todos en casita, que Dios los bendiga. Cuídense. Maximino Oviedo, señor director, de todo esto que ustedes están escuchando. ¿Qué tal, eh? A mis 16 anhelaba tanto un amor que no llegó. Siempre lo esperé. Todos mis amigos se encontraban en la misma situación. Cambiando
sus maneras de vivir. Todos con su amor. Puro Zacualtipán, Hidalgo. Eso. Todos mis amigos muy sonrientes, muy felices, menos yo. Pizarrón. Eso. Y después yo vi cómo iban cambiando sus maneras de vivir. Todos con su amor. Uno de ellos muy sonrientes, muy felices, menos yo. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador, no más. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. Siempre lo busqué. Venga, Marco. El Marco musical. Ahí en la guitarra, mira. Pero nunca pude encontrar ese amor. Siempre lo esperé. Y en todas partes que esperaba, ese amor nunca llegó. Miren nomás qué bonito tocan los maestros. Escuchen esto. Y hoy mi soledad soñador, no más. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños no se realizaron.
Yo no